Para la próxima temporada estival se espera lleguen a la región de los lagos más de un millón de visitantes. Así lo confirmó el director general de Sarnatura, Eduardo Gómez, quien recordó que el registro del 2015 es de 957 mil personas. Por lo tanto, esa cifra debiera ser superada ampliamente. También porque cuando hemos estado en ferias, por ejemplo, estuvimos en La Viva y estuvimos en la feria aquí, hay en Santiago, eh, el, eh, las preguntas por Puerto Montt, por Chiloé, cómo llegar, qué hacer, han sido. Muchísimas, de modo que esperamos una buena temporada. A eso hay que agregar los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas que en los fines de semana largos y en septiembre y octubre ha indicado que tenemos eh, pernoctaciones por más de 110.000 pernoctaciones, más de 60.000 visitas en los fines de semana largos. Entonces, hay números que nos permiten visualizar una muy buena temporada. Yo espero que sea así. Gómez valoró el hecho que Chile haya sido elegido como uno de los destinos importantes en el mundo para el turismo aventura. Específicamente para la región, indicó, significa un reconocimiento a emprendedores y empresarios, aun cuando reconoce que resta mucho por hacer. Significa asumir los desafíos que tenemos como región, en tránsito, en, en la descarga que hacen los buses, significa asumir los desafíos, atender mejor al cliente, ser más cálido, mejorar en accesibilidad en cada uno de nuestros servicios turísticos, pero eso no significa que no tengamos un gran reconocimiento a lo que tiene Chile como atractivo a su gente y a los valores patrimoniales también que, que posee. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos. Agregó que este reconocimiento significa que la promoción y trabajo va por la línea correcta, por lo que hay que seguir avanzando en sustentabilidad, para lo cual dijo ya existen convenios firmados en distintas zonas de la región.